El poderoso tifón Trami continúa su trayectoria por territorio japonés. Este fenómeno meteorológico, acompañado de fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales, se aproxima ahora a la región meridional de ese país, dejando a su paso afectaciones del servicio eléctrico en varias ciudades. Autoridades de Japón han informado que detendrán temporalmente los vuelos en el aeropuerto internacional de Kansai, cercano a Osaka, como medida de cautela ante el inminente paso de Trami. Con categoría 2 en la escala de intensidad, Trami es el último ciclón tropical que azota Japón en un año, en el que la nación asiática ha sido blanco frecuente de desastres naturales de gran magnitud. Aun cuando no ha alcanzado la máxima categoría 5, los fuertes vientos de Trami han causado estragos en varias ciudades niponas, derribando árboles y cables de electricidad. Según el último parte oficial, 9 personas resultaron heridas en Okinawa cuando el temporal derribó la pared externa de un edificio.